Toledo es un, es un muy buen equipo que los, los últimos dos años ha clasificado para los playoffs y está allí por circunstancias ahora. Eh, ha arrancado mal y está abajo por circunstancias y eso también demuestra lo dura que es la categoría. Pero es un muy buen equipo que está muy bien trabajado y, y que ha hecho un partido muy serio hoy aquí. Bueno, arrancamos con un empate esta línea también. Eh, es importante también eh, saber disfrutar de los empates es una categoría en la que es, es muy difícil ganar y es muy difícil encadenar victorias para cualquiera hasta para el primero y, y nosotros lo hemos hecho y hoy hemos empatado porque ha sido un partido muy muy disputado eh, que creo que hemos dominado pero que ellos han hecho muy bien su trabajo también eh, no era un partido para nada fácil bueno sí evidentemente ellos Sé que el Toledo va a estar más arriba por, por los jugadores que tiene y por cómo juega el fútbol. Eh, lo ha demostrado hoy: es un equipo muy duro y es un equipo bien trabajado y que tiene buenos jugadores. Eh, pero por otro lado, eh, conociendo la categoría, también sé lo difícil que es si arrancas mal eh, enderezarlas. Y bueno, el Toledo ya ganó la semana pasada, hoy empató y poco a poco seguro que la va a enderezar porque tiene, tiene equipo para hacerlo. Eh, me caben dudas pero es difícil para todos ¿eh? es una categoría muy dura y es, es todos los partidos son muy muy parejos yo no yo creo que ha tenido ritmo ha tenido intensidad lo que pasa que eh, el Toledo nos respetó y eh, no salió desesperado porque ya tiene una victoria encima y, y jugó con, con tranquilidad y con empate el partido ¿no? eh, eh, salió con, con cuidado y con atención y de, a tratar de aprovechar sus oportunidades nosotros también hicimos un muy buen partido y cuando el partido entra en los últimos 10 minutos y, y, y no se inclina para ninguno de los dos lados, eh, eh, todos, todos empiezan a fijar que, que el punto también es válido. ¿no?